En total, 6 personas han fallecido ahogadas entre el 23 y el 29 de marzo durante el Plan Verano 2024. Este sábado, Protección Civil brindó un balance preliminar, donde además informó que se han registrado 85 rescates acuáticos, de los cuales 48 son simples y 37 profundos. Una de las personas lamentablemente falleció en estado de ebriedad en una piscina en San Miguel. Otra de las personas, un joven, que falleció en el cantón Cujuapa, en el lago de Ilopango. Y así sucesivamente hemos venido teniendo personas. El día de ayer, lamentablemente, una persona en el río Torola, en evidente estado de ebriedad, se sumergió y se introdujo al río y lamentablemente pues falleció. Siempre este sábado, un hombre de 63 años falleció en la playa San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz, donde fue arrastrado por la corriente. El hombre había llegado de visita a la playa acompañado de otras personas provenientes de la urbanización Ciudad Futura en Cuscatancingo, San Salvador. Nuevamente quisiera insistir en todos aquellos que ahora mismo están dirigiéndose a diferentes playas, parques recreativos, lagos, ríos, que por favor no abusen de la velocidad. Esa es una de las causas principales que lamentablemente hemos tenido en la ocurrencia de accidentes de tránsito. Hablando de turismo también, no solamente en playas, ríos, lagos, se está abocando a las personas. También hemos tenido mucha presencia de turismo en montañas. Aquellas personas que han decidido hacer senderismo, montañismo, por favor, ocúpense de planificar adecuadamente el ingreso a la montaña. En cuanto a los accidentes de tránsito, a la fecha se tiene un total de 340, 214 lesionados y 107 detenidos por conducción peligrosa. Este es un reporte para La Prensa Gráfica.